Ay, ay. No sé por qué, pero hoy va a ser el día, ese día en el que... No, voy a empezar tranquilito, un momento. Vamos a tener la cosa bien. Queridos Krakens, hoy vamos a empezar tranquilos porque la situación lo merece. ¿Pero qué coño voy a empezar tranquilo, hombre? Vamos allá, ¿qué pasa? Silencio, vámonos, entrando en escena. No sé por qué cuando empiezo estos directos y me miro, digo, joder, estás guapo de cojones. Pero bueno, vamos a entrar en detalles porque, claro, es que me gusta. Krakencitos, el día 28 de junio es ese día esperado y soñado por todos, en el que Fórmula 1 2019 verá la luz. Hay detallitos bastante importantes que comentaremos posiblemente pasado mañana, porque, bueno, vamos a ver cómo está la cosa, porque decía, vamos a hacer los entrenamientos y la clasificación del Gran Premio de España, que es lo que toca hoy, porque vamos a hacer FIFA, pero no porque es que, claro, es que tengo mono del Fórmula 1 y porque sé. Pero yo no sé por qué me temo que vamos a tener que hacer la clasificación y posiblemente la carrera. Pero bueno, no vamos a anticipar detalles porque todo es una sorpresita. Bueno, Krakens, vamos a ver. Estamos en carrera profesional. Y como veis ahí, estamos en la quinta carrera, temporada 1, España, entrenamiento 2. La verdad es que yo creo que el entrenamiento nos va a llevar poco tiempo. Pero no he querido meterle mano yo solito, o sea, he preferido esperar a estar jugando con vosotros. No por nada, sino porque para hacerlo todo más real, ¿comprendéis? Para los que se incorporan al super canal. Joder, por primera vez, a ver si termino de colocar ya aquí el móvil y toda la madre que lo parió. Para aquellos que se incorporan al canal for the first time, he de deciros que estamos en un modo de dificultad cercano al 70%, en concreto el 68%, así que estamos en modo difícil, con lo cual no me toques los cojones, que aquí el Guille se lo está currando y está dejándose los huevis para que la cosa quede bonita, ¿eh? Y no me vengáis con cositas de no sé qué. 68%. Bueno, como siempre, Bandit, manifiéstate, ¿qué tal, chaval? ¿Cómo estás? Aquí estamos, jefe, ¿cómo estamos? Es un placer estar con vosotros de nuevo. Es emocionante la Fórmula 1, ¿eh? Oye, qué ganas tenemos de que sea ya el 28 para probar ese 2019. Yo tengo ganitas, ¿eh? Ya he visto demos y está muy potente. Bueno, un saludo a todos, aquí estamos. Muy bien, no sé por qué estos cuando tienen que saludar se pasan de ser saludando, pero no. Pues efectivamente, el día 28, Bandit. Estaremos aquí pendientes y esas cosas. Anselmito, no te enrolles. Di hola y ya está. Hola a todos. Yo no me enrollo. Yo simplemente deciros que Guille está cada vez más guapo. Es un tío muy interesante y aquí estamos, jefe. Preparados. Muy bien. Gracias, Anselmo. Krakencitos, estamos los segundos. Mercedes-Benz, estamos a 15 puntos de Luis. Que la verdad es que me lo está poniendo difícil. Pero vamos a intentar hacer las cosas bonitas, ¿eh? Me gusta el Gran Premio de España. Dijimos, Bandit, el último día, el último entrenamiento que estuvimos aquí haciéndonos a los mandos, que es un circuito que yo creo que si me confío me puede dar por el bullaca, ¿no? Hombre, yo creo que es un circuito bastante complicado. Yo no sé si te lo vas a tomar con cierta ligereza, pero es un circuito muy difícil, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a ver los entrenamientos, sobre todo la segunda ronda, y no sé, dependemos de ti, de tus cojonazos, con perdón. ¿Pero qué dices de mis cojonazos? Por favor, hablemos bien, vamos a saludar a la peña, que por cierto, María Luisa había dicho hola, ahí estamos, ¿eh? Y el sombrero, ¿qué pasa, Kraken? ¿Qué gente, qué poquita gente? Claro, porque es que esto es así, abandona toda la peña. Que no, jefe, que están de exámenes. Se han acabado los exámenes, coño. Bueno, es verdad, la gente está de exámenes, de celebraciones, esas cosas, así que vamos a intentar ser indulgentes. Yo lo entiendo, pero me toca los huevos. En cualquier caso, Cataluña, entrenamiento 1. Bien, no tengo miedo, ¿eh? O sea, entrenamiento 2, estamos en el entrenamiento 2, lo habíamos dejado. Muy bien, ¿eh? Fijaos qué bonito. A mi izquierda, este chaval que está ahí todo concentrado. A mi derecha, este otro que está en plan... el pollo, el pimiento, el pepino, están viendo la lista de la compra. Y nosotros vamos al entrenamiento 2 y al tercero con tranquilidad. O sea, vamos a hacer las cosas con calma, tíos. O sea, esto no es un canal en plan para correr y venga, ala, ya la carrera. Tranquilos, tío, vamos a disfrutar, ¿eh?
Claro, luego la gente se ve esos directos de Minecraft dos horas ahí viendo, que me parece muy bien, viendo cubitos y tal. Bueno, yo lo entiendo, pero hombre, un poquito de calma, disfrutemos, disfrutemos. Qué bonito. Los que estamos aquí te queremos decir que sí, jefe. Yo también, sombrero, joder. La verdad es que me quiero mucho. Bien, no, es que además esto de las notificaciones y todas estas cosas, macho, que es la hostia. A ver, dejadme que termine de ver un poquito. Antes de la sesión clasificatoria, deberíamos completar nuestro programa de familiarización. Muy bien. Estupendo. Identificar cualquier área problemática específica en el circuito. Sí, muy bien. Parece que está hablando el Anselmo, colega, el abuelo Porretas. Totalmente, me está recordando a mí. Pues eso. Bueno, vamos a hacer la. Vamos a ver el informe de la sesión. Posiblemente la familiarización con el circuito habrá que hacerla. De momento no. Oye, ¿estamos a 34 grados en la pista? Eso te iba a decir, jefe, que 26 grados centígrados a nivel ambiente, pero vamos, en la pista está que los huevos se te... Eso, se te fríen. Vamos a hablar con propiedad, por favor. No soltemos barbaridades, ¿vale? Gracias. 34 grados, madre mía. Sí, está complicado, ¿eh? Bueno, ahora mismo está la pista despejada. Te hemos puesto el compuesto blando, que es el que está montado, y vamos, no hemos tocado nada más porque la configuración hidrodinámica estaba en el número 2, que era la que tú configuraste. Pues mira, te digo una cosa, tío, vamos a probar la 3. No sé exactamente, estábamos. Sí, vamos a probar la 3. Deja un momento, ¿Qué te pasa? Ya está. Vamos a poner la 3 y empezamos con esta. Salimos directamente al circuito, ¿no? Hombre, no. Hasta luego. Muy bien, jefe. Pues estamos preparados. Venga, saliendo a pista. Vamos a hacer... De vuelta sin correr demasiado. Que sí. No me agobies, joder. Me voy a abrir aquí el latamen. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nerviosillo porque es un circuito que no... Saliendo, jefe. Todo tuyo. Es un circuito que no tengo yo muy fichado. A ver, lo tengo fichado, pero no... No tanto como yo creía. No lo sé. Si está muy alto el motor, me decís, ¿eh? ¡Ahí saliendo, jefe! Vamos a calentar gomas. Hay algunas curvitas al inicio que son fundamentales en la salida. Véase estas. Es un circuito muy, muy peraltado. Ya te darás cuenta de que es difícil. Ya. Puesto la configuración 3 y no sé si debería me quedar en 2 porque se nos va, Bueno, está de momento bastante bien. Sí, esta es una de la derecha, luego la izquierda, frenando mucho. Esta está cogida, ya me acuerdo. Es un juego, macho, que me requiere una gran potencia y desgaste físico, y mental. Hombre, es un juego muy exigente. Esto no es el Minecraft, con todo mi respeto, por supuesto. Che. RS, ahí hay que tener cuidado. No más que no tengo a nadie detrás. Aquí es verdad que había que frenar de la leche. Piso un poquito de piano, línea verde, me voy. Ahí podríamos hacer un poquito de trampa. Sí, es posible. Pero no mucha, ¿eh? Porque no sé si te va a convenir bajar a configuración 2. Es posible, aquí me acuerdo que podía irme un poquito, pero no mucho. Aquí la leche, aquí la reversa, aquí a saco. Joder, es un circuito. Sergio Pérez, vuelta rápida, jefe. Vale. Es un circuito de pelotas, Espero que el audio se oiga bien. Estaba ya haciendo pruebas antes de entrar en directo, pero bueno, vamos a ver. Aquí había que frenar apurando. Derechita. Izquierda. Vamos a intentar hacerlo ya a tope. ¡Vamos, jefe! ¡Tú puedes! Pues claro que puedo, coño. Un momentito, frenando. Mira, aquí ya lo tengo fichado. Aquí puedo coger un poquito trazadita directo. Perfecto. Gran frenazo sin bloquear. Sin bloquear, Guille. Zona verde. Si derrapo mucho ahí voy a perder un tiempo fantástico. Aquí no del todo. Cuidado con el peralte. Ese peralte es el que se te daba un poquito mal. Un poquito mal por decirlo. ¡Botas! ¡Vuelta rápida! ¡Qué pena! Joder, qué pena, macho. Se me va ahí. Me hago en la leche. Cuidado con esta, jefe. Se está muy cerrada. Esta es cerrada de pelotas.
No sé si voy a cambiar a dos. Mira, el tonto de la moto. Me falta una noche, ¿eh? El chaval insiste. El chaval insiste en quedarse tetraplégico. Vamos a ver, matar a alguien. Cuidado. Sí, esta parte del circuito es jodidísima. Confiado en el Guille, que estamos aquí intentando DRS entrando. Uf, esa parte es jodidísima, macho. Cuatro arriba, jefe. Lo sé. De momento estamos calentando. ¡Quieto! ¡Ostras! Poco más y se me va. Tengo miedo de los peraltes, macho. Sí, porque se te puede ir, ya veo que... Sí. Esta voy a intentar dar un poquito más. Vamos. ¡Mut! ¡Manifiéstate, chaval! Todo correcto, señor. Muy bien, así me gusta. Vámonos, Guille, acelerando ahí, a tope. Un poquito de piano, que no viene mal. Cuidado a la izquierda esta. Cerrando. Cuidado con el peralte, a saco ahí, no tengas miedo, chaval. Otra vuelta rápida, jefe. Recibido. Vámonos, un poquito de piano, DRS. Estaba bien, cuidado. Estás muy cerradita. Muy buena, Guille, ahí. Guille. Ay, Guille, cuidado, Guille. Ah, Guillermito, hombre. Vamos a ver la repetición, así vemos un poquito el comportamiento del coche. Vamos a verlo. Mira, dejadme que enseñe desde adelante, a ver, más o menos de aquí, a ver qué tal. Bonita esta cámara, ¿eh? Preciosa. Me gustaría ver el coche desde fuera, si es posible. Gracias, ahí. Mira, ahí he perdido la trazada. Oye, qué cámaras más interesantes tiene el coche, ¿eh? O sea, el juego, perdón. Ahí he cogido bien, pero... La salida... Ha ido muy fuerte. Sí, has intentado coger la trazada y nada. Vale, vamos a coger entonces... Desde aquí, por ejemplo. Ahí viene. Estamos en entrenamiento, ¿eh? Que no cunda el pánico. Cuidado. Tranquilidad. Parcial abajo, jefe. Bueno, parcial abajo porque el anterior era una mierda. Este es el tramo que me tiene un poco hasta los huevos. Bien salvado, Guille. Frenando. Ahí. Cuidado ahora. Vamos, Guille. Un poquito aquí, un poquito acá. Ahí, a saco. Esa te queda muy bien. Aquí a la derecha, saco, DRS. Todo tuyo, jefe. Parcial, 2,3 abajo. Vamos. De Gasly cuarto. Sí. Aquí vamos a apurar un poquito. Esta vuelta es decisiva. Bien. Venga, Guille, sin miedo. Vamos, que se pega. Vamos a ver si el coche responde. ¿Qué haces a él? Sí, porque es que el toque es distinto al Ferrari, macho. Cuidado, Guillermito. Aquí. Buena esa. Has perdido un poquito de tiempo. Sí. Muy leve, jefe. Vamos bien. Cuidado aquí, Guillermín. Cuidado con el sobreviraje. Arriba. Parcial abajo, jefe. Muy bueno. Cuidado ahora. Aquí casi sin pisar. Muy buena, DRS. Venga. Apura. Vámonos. Parcial abajo, jefe. Aquí despacito, Guille. Aquí es donde antes se me ha ido. Muy buena ahora. Muy buena. Un poquito a la derecha otra vez, sin pisar del todo, a saco. Freno del todo, derecha y a saco. Muy buena, jefe. Vamos, a saco. Todo tuyo. DRS, vamos. Muy bueno, jefe. Segundo mejor tiempo, confirmado. Muy bueno, tío. Vamos. Venga, vamos a hacer el primero, tíos. Uf, no me ha gustado mucho esa. No me ha gustado. Sigo. Voy a intentar ganarle. Venga. Cuidadito aquí, derecha. Vamos, Guillermín. Ahí, a saco. No le vas a poder sacar, ¿eh? Que sí, ya veréis. Es que sí. Vamos, a saco. Qué kraken, macho. Intentar arañar. Para recuperar, tío, como si estuviéramos en la carrera.
Buena esa. Vamos, Guille, sin miedo. Ahí estamos. Aquí no se pega todo lo que yo quisiera, pero bueno. 0-5 abajo. Ya, tío, es que he perdido un montón de tiempo, pero bueno. ¡Ah, qué putada! Sigo. ¿Sigues entonces? Sí, bueno, ya, es que... ¡Ah, Dios! Vale. Entendido, paramos en esta puerta. Cuidadito. Cuidado, jefe. Sobre todo no... no molestar a nuestros compis. Quieto, chaval. Entrando en zona de boxes, jefe. Bueno. Más así entramos en zona de boxes. Ensayados, entrenados y meaditos y bebeditos. ¿Qué tal el fin con el coche? ¿Bien? Bueno, mejor que el otro día, ¿eh? Segundo mejor tiempo, no está nada mal. Vamos a meter el coche. Vamos a meter el coche y yo saludo a todo el personal. Que no sé quién está por ahí, ¿eh? Este Fénix, ¿qué pasa? Estamos cracks. Está todo el mundo perdido, tío. Entre los exámenes y toda la panda y toda la pesca, macho. La hostia, hombre. Y está también Federico. ¿Qué pasa? ¿Se ha adelantado un pelín? No. Estaba programado para las 11 menos 20. Estaba yo aquí y digo, hostia, que no me da tiempo, que no me da tiempo. Y me da tiempo que te cagas. Y María, que está ahí. Gracias, Fede, por preguntar. Eloy, Kraken, ¿qué pasa? Ahí le damos, ahí le damos. Dejo el like y me voy, que tengo que irme. Gracias, María. Qué gente más baja, qué maravillosa es. Bueno, como exprimes el coche de 50, se me ha hecho finos. Bueno. Sé que es tentador centrarse enteramente en la carrera, pero hay que reservar un poco de tiempo para correr el programa de simulación de la sesión clasificatoria. Intenta completarlo antes de que acabe la tercera sesión de entrenamientos libres, si puede ser. Si puede ser. Pero, hombre, hombre... Es que me han cogido al abuelo porretas. Yo, de verdad, que tengo mucho cariño a este hombre, pero vamos. Sí, un poco porreta sí que es, ¿eh? Bueno, vamos a ver el informe de la sesión. Espera un momento que iba a saludar a Fede, exprimiendo el coche. Yo creo que vamos a quedarnos con la... vamos a quedarnos con la tercera configuración, ¿eh? Yo creo que sí. Se te va a ir un poquito más, pero en las rectas ganas unas milésimas de segundo, que son fundamentales, ¿eh? Yo creo que sí, macho. Jesús, que estás ahí, crack. Ahí como le doy, como lo doy. Aitor, que también está por ahí. Martini, joder, estáis todos. La hostia, sois. Bueno, pues he de deciros que el feeling no es malo. Vamos a hacer familiarización con el circuito. Los neumáticos, la verdad, es que están aquí tocados, 25% de desgaste. Aquí hay que apurar, ¿eh? Hay que apurar fino, sí. Configuración del coche es la tercera, para que veáis cómo estamos, ¿vale? El grupo motor está bien, no mood, todo nominal, señor. Vale. Mejoras instaladas, tenemos una de 4, ¿eh? O sea, que aquí había todo, iba todo más lento, macho. De caja cambio no vamos a tocar nada, de momento, cuando según vayamos jugando. Y además ya en el 2019 meteremos mucha más cera, porque este 2018 está ya casi fuera. Pero bueno. Mucha gente en la pista, ¿eh, jefe? Ya veo. Estamos con Carlos Sainz, le tenemos ahí en pantalla. Si quieres le seguimos un poquillín. Pues le seguimos. Tendría que haber puesto a Mood para descripciones por radio. Hostia, ya te digo, tío. Porque es que parece el abuelo porreta, macho, ¿eh? ¿Conoces ese actor de doblaje? No. No sé si... igual he coincidido con él, ¿eh? Pero no me suena, tío. A ver. 17-25, ¿qué hacemos? Hombre, yo esperaría un poquitín. A ver si, mira, están 10-11, no sé. Aceleramos el tiempo si quieres, que es conveniente. No. Está corriendo Carlitos con su Renault. A ver qué parcial hace. Está en segundo puesto, ¿eh? Este chaval es un kraken. Es un crack este tío. La verdad es que, macho... ahí le tienes, ¿eh? Jovencito. Tiene uno delante. Este es una putada. Ha pisado un poco piano. Ahí ha pisado otra vez. La pérdida de herencia, aunque sea por... ¿qué pasa, Julio? Sombrero, te doy toda la razón. Mood tendría que estar narrando esto, macho. Por supuesto, señor. En cuanto pillas un poco de piano y el coche se te levanta, nada, unas décimas de segundo, ¡zas! Te vas a tomar por culo. Pero literalmente, vamos. Seguimos con 11 de 20, vamos a esperar un poquito más. Seguimos con Carlitos, ¿vale, Anselmo? Porque como está segundo... me parece bien. Vamos a ver cómo se... a ver cómo gestiona. No sé quién tiene delante.
Lo podemos mirar si quieres. A ver. De aquí no lo veo. Muy bonita esta cámara, ¿eh? Esta cámara es espectacular, macho. Voy a subir un poquito más el volumen. Si está muy alto, me lo decís, ¿eh? Ya. Te acabo de leer. Federico. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo vas? ¡Kraken! Pues sí, es una profesión muy desagradable, tío. De todas formas, también he de decir que yo soy un tío muy especialito. 13 de 20, jefe. Con 13, macho. Pues Carlitos está jodido con este que está delante, ¿eh? Totalmente. Ah, entra en boxes. Vale. Tercer puesto para Carlos Sainz. Tercer puesto para Carlos Sainz. Bueno. Kimi Raikkonen, que está cuarto. Ahí le tenemos. Pues iba a decir una cosa, antes de seguir leyendo y haciendo nuestra vueltecita de entrenamiento. Que nos quedan 15 minutos. Hay 11 de 20 en pista, ¿eh? Está la cosa complicada. Pero bueno, iba a hacer una reflexión. Y es que el mundo del doblaje es muy bonito, pero es muy especial. Muy especial. Y además es un trabajo que a mí me gusta mucho, tanto como actor como director, pero hablo a título personal, ¿eh? No deja de ser un trabajo de estar metido en un zulo 8 horas, macho. Y yo lo llevo fatal. De confesar que el estar dirigiendo durante 8 horas un día ya se me hace eterno, pero ya estar aquí 3 días, 4 días o una semana. Mira qué adelantamiento se ha hecho ahí. El Ricciardo. Qué cabrón. O sea, que es que, en fin. Y luego ya la profesión en sí, efectivamente te quedas corto porque no está tan reconocida como la de los actores de imagen, lo cual no sé si es lógico o no, porque son cosas distintas, pero bueno, tu reflexión, Fede, es muy correcta. Prefiero a Muta Bandi y te deje el viejo por esta. Ya, tío, es que es como, podríamos hacer. Vamos a hacer, es que estamos séptimos, ¿eh? Ya lo veo, ya lo veo. Las opciones del coche de tu panel multifunción te permitirá modificar varios parámetros según varios parámetros. Abre el panel con el botón PMF. Puedes desplazarte ¿qué? Arriba y abajo hasta el parámetro que quieras cambiar. Madre mía. La verdad es que es un drama existencial, ¿eh? Vamos a hacer el programa de familiarización, jefe. Me parece bien. Me parece muy bien. Tres vueltas, blandos, dos de los restantes. Vale, pues venga, empezamos. ¿Y qué más? Mira, el caso de Morgan Freeman, todo el mundo lo conoce, pero no hay que hablar. Mira qué he hecho, ya. Descanse en paz, Mediavilla. Pepe Mediavilla, tío. Que además no fue muy bien tratado por la profesión. Bien, vamos a poner los reglajes a punto. Muy bien. O sea que no me voy a meter en camisa de once varas, pero bueno, por los grupitos de doblaje, ya. Son unos cuantos. Sí. Sí. Ahí lo dejo. Jefe, todo tuyo. Gracias, Anselmito. Nos vamos. Si está muy alto el ruido del motor, me decís. Joder, me lo ha dado. Ahora. Pues entramos en la línea de recta decentemente. Vámonos, venga, Guille. Céntrate, macho. Está aquí. Está acá. Ahí estamos, jefe. Preparando el DRS. Línea de recta. Bueno, tíos, ahí viene. Vamos novenos, ¿eh? De culo. Va. De culo. Guille, si me callo un poquito, me perdonáis, ¿eh? No pasa nada, jefe, concéntrate. Si tiene un poquito de silencio de radio. Fallo. Fallito, no pasa nada. Mira esa salida, tíos. No lo podéis imaginar. Es un puto drama. ¡Hala! ¡Venga! ¿Dónde vas? ¡Qué circuito más puñetero, macho! ¡Vamos, ánimo, jefe! ¡Para! Tranquilos, que es la primera vuelta. En la segunda lo haré mejor. ¡Hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡Qué drama! Ni una.
pasa nada. No pasa nada. Vamos, jefe. A saco. TRS. No pasa nada. Vamos por la segunda, tíos. Vamos un poco lento. Oye, que vamos un poco lentos en estas curvas. Voy. Silencio de radio, ¿eh? Green. Guille. Ay, no pasa nada. Recupero trazada. Vamos. Vamos, Guillermito. Ahí, bien. Ahí, lo que me cuesta recuperar, joder. DRS correcto. Me saco, Guille. Hostia, cómo se va, qué cabrón. Por favor, Guillermito, despacín ahí, joder. Sigue, jefe. DRS. Vamos, jefe. Última vuelta. Es la vuelta final del programa. Última vuelta, jefe. Muy bien. Guillermo. Perdóname que me calle, tíos. Pero esto es la revancha. Vamos ahí. No me ha gustado. Vamos, buena esa. DRS. Vamos, Guille. Vamos, saco. Y ahora. Siempre me paso esa, joder. Y esa también. Vamos. Pollis. No pares. Sigue. DRS. Programa completado. Madre mía. Seguimos. Sí, está lejos de cojones. ¿Qué hacemos, jefe? ¡Entramos! Vamos a entrar, tío. Un segundito que me haga un par de curvas más. Vas a sufrir en este circuito, jefe. Ya. Sí. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Voy a sufrir de cojones. Aquí tengo que pillar bien. Cuidado, jefe. Sí, me he dado cuenta, salgo. No ha habido daño, señor. Muy bien, Mut. Ahora, jefe. Acelerón. Y encerezamos. Vamos. Muy bien gestionado. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, macho. Hostia. Atención, vas muy justo de combustible. Tienes dos vueltas para entrar en boxes. Podemos salir ahora. Vuelvo a enderezar. Vamos a ver el flashback, tíos. Cuando enderezo... Es que se va, que te cagas, macho. Es la hostia. A ver qué os leo, tíos. Respecto a la aviación en el comentario. Fede, está claro, ¿eh? Está claro. Yo escuché antes aquí el Call of Duty. Joder. El Call of Duty, empecé a grabarlo yo. Vamos. Estábamos todos comiendo papillas, tío. Fede. A ver, dejadme que vea aquí. Cámara desde... Mucho sobreviraje ahí, ¿eh? Qué bonita esta toma. Para que veáis cómo... Enderezos. Consiste en pegar al acelerón. Qué bonito, ¿eh? Cómo pega ahí.
goma. No ha habido daños en alerón, señor. Muy bien. Hostia, 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 tío. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué máquina? Me ha dicho el primo que si quieres ir por la vuelta rápida tienes que cambiar la gasolina y dar la vuelta justas para que el coche pese menos. Fede, eres un crack. Bueno, vaya contravolante que me acabo de inventar ahí. Déjame que ver aquí, tíos. Hala, toma por culo. Contravolantito y aparcado. ¡Qué kraken! Hemos tirado para atrás. Voy a meter el coche en boxes. Y ahora hacemos lo de la gestión de la gaso. Hostia, hostia, otra vez. Hacía lo mismo, tío. Vamos a meter esto en el garaje. Dice, entra en vuelta, por favor. Por favor, oyes, te lo digo. No lo repito más. Te llaman el helicóptero. Mamá, mamá, ¿por qué te llaman el helicóptero? Que niño, que te... Cuidadito. Aquí estoy haciendo un poco el gambis. Pero hay que controlar la entrada a boxes. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Entramos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Seguimos noveno, jefe. Vaya, vaya mierda, vaya mierda. Ay, Dios. El Call of Duty con mi voz queda que te cagas, tío. ¡Vamos todos! No estos que se así en plan, quiero una posición minada. Vete a la mierda. Metemos el coche, jefe. Me parece muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso, tíos. Mamá mía. Me estoy viendo la tragedia. Vamos a ver si, como dice Fede, metemos el combustible adecuado. Joder, qué drama. Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1 minuto 25,3. 25,3, tócate la polla, con perdón. Seguimos a 34 grados, ya 3 minutos, ¿sí? Ya, ya nada, ya vamos a ver cómo acaba la peña. Es una actuación más que discreta. Joder, y tan discreta, macho. Bueno, la siguiente. Vale. Uso de energía óptimo. 50, estamos en 40, está bien. Estoy viendo los valores que hemos tenido. No está nada claro, tíos. No está nada claro. O sea, veo que me falta mucho training. Vamos a ver la clasificación general. Comenta Bandit, porfa, que yo bebo. Bueno, pues. Estamos, malas noticias. Estamos 2 segundos por encima de Botas. 2 segundos, tío. Madre mía. Sí, es un abismo, es un abismo. Es un abismo de puta madre. El mejor chiste de te mamá, ¿por qué papá mató al prego? Federico, no jodas, no cuentes los chistes, joder. Es que claro, nos dejas aquí espantados. No se han ocurrido la traducción, me saco con el 25,3. Punto 3. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. La chicana de la 14 y 15 es lenta. No se puede hacer otra cosa. Trata de pasarla limpiamente. No le pises demasiado para no meterte en el lodo. Si vas de valiente, lo más seguro es que pierdas tiempo. Que sí, coño. Quédate ya. Estamos 2 segundos por encima, Ricciardo. A 0,090. Vale, Vettel. Vettel está muy bien ahí. Está muy bien colocado. Me cago en la hostia, tío. Carlitos Sainz, quinto. Sí, sí, detrás de Verstappen. Están todos en el 23-24, pero ya Raikkonen, por ejemplo, está ya en el segundo. Kimi Raikkonen está en el segundo por encima. Hulkenberg también, Magnussen y, por supuesto, tú. Me cago en la puta. Bueno, pero yo ya 2 segundos junto con Magnussen. Sí, sí, Raikkonen y Hulkenberg están 1 segundo por encima de Bottas. Pero ya Magnussen y tú estáis 2 segundos. Eso es un mundo. Es un mundo, tío. Un mundo existencial. Ahí está mi ex compi, Vettel. No quiero verte, Vettel. El chiste es ese. Ay, Federico.
si nos conocemos el chiste, si eso es un chiste que se contaba en la Primera Gran Guerra, chaval. Madre mía, qué drama la que nos espera, tíos. Estoy viendo desde aquí. Mira, Vettel. Pues va tercero, ¿eh? Sí, sí, está haciendo una vuelta fantástica. Los Ferrari están tocando las pelotillas. Joder. Bueno, estamos en entrenamiento 2. Ese mutantes.online, ese Instagram que tengo ya, yo que sé, 200.000 seguidores. 915. No se mueve. No importa, jefe. Y tanto que no importa. Preciosa esta cámara ahí. El juego es una pasada, ¿eh? 15 segundos, jefe. Esa bajadita ahí, como se ve ahí, ¿eh? En estas cámaras se aprecia perfectamente las curvas peraltadas, las subidas, las bajadas. Pues tercero para Vettel, ¿eh? Tercero, tercero. Raikkonen sexto. Echamos un vistazo rápido a la clasificación al final de la sesión para consultar el trío. Sí, ¿por qué estoy escuchando a este tío? Por cierto, hay que tener cuidado con el FIFA 19, ya os contaré. Madre mía. ¿Qué despropósito? Vale, vamos a continuar. Digo que qué drama con el de FIFA, porque lo pongo en cámara grande. Hola. Hostia, hay un desfase de cámara. ¿Qué pasa? Espera, que me están preguntando. ¿Has pasado mucho tiempo en la pista durante los entrenamientos? ¿El coche tiene suficiente fiabilidad para soportarlo? Pues claro. Paquete aerodinámico, como mis huevos. ¿Te has dejado la chapa en los muros? ¿Tenías problemas de agarre o...? Hombre, tanto como la chapa en los muros, tampoco te pases. El coche... Yo no he golpeado nada, chata. Descenso de reputación. Gracias por tu tiempo. Gracias. Suscríbete al canal. La cámara, Guille. Estoy en ello. Un momentito. A ver si... hola. Hostia, hay una sincronía. Voy a reiniciar micrófono también. A ver. 1, 2, probando. 1, 2. Hostias. Aquí hay una sincronía de puta madre, pero bueno. Bueno, no tanta. No tanta. Ahora más o menos se ha recuperado. Bueno, cracks, estamos en la sesión 3, avanzamos. Hemos perdido un poquito de reputación, me importa una mierda. Subimos un poquito, deportividad bajamos, me da igual. Entrenamiento free y la ronda de clasificación, aquí es donde nos la jugamos. Vamos a ver si, como dice Fede, la reportera rechula. Vamos a ver si controlamos el nivel de combustible. Me vais a preguntar si vamos a echar la carrera hoy. Hombre, tenía intención de darle cera, pero bueno. A ver. Gestión de combustible. A ver, Fede, como decías. Un momento. Gestión de combustible, tal. Pero aquí es que no te creas que se puede cambiar nada, ¿eh? Te lo ponen. Número de vueltas 3, puntos disponibles, ta. Pues nada. Yo lo que sí voy a cambiar. O sea, todo esto es gestión de neumáticos disponible, a ver. Bueno, gestión de neumáticos. Bueno. Como sabes, estos son los terceros y últimos entrenamientos libres del fin de semana. Si quieres probar nuestro programa de simulación de sesión clasificatoria, te lo recomiendo enormemente, esta es nuestra última oportunidad. Que sí. Gestión DRS. Perfecto. Hay una cosita que os iba a decir. No hay nadie en pista, jefe. Recibido. Vale, todo esto, ¿no os creéis que me permite? O sea, está todo aquí... Vamos, el pescado está vendido. Vamos a hacer el circuito de familiarización. Está... Ahí tenemos en rojo las curvitas que se me están tocando las pelotitas. 4, 12, 14. Sobre todo la 14, ahí esa salida no la tiene bien pillada. Ya. Bueno, vamos a hacer la familiarización. Por cierto, dame un segundito, última vez que lo veo ya no baneo más. Estamos con mayor carga aerodinámica. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos o no mantenemos? Estamos 2 segundos por encima, tíos. Es que... Vaya plan. Hombre, yo intentaría... con la segunda. Pero bueno, si quieres probamos con la número 3. Aunque te vas a pegar menos. Ya, tío. Carga de combustible. Para 3 vueltas. ¿Vale? Ahí estamos. La aerodinámica ni la vamos a pillar. Nada. Transmisión, desde luego, tampoco. La geometría, todo esto. Entonces, esto hay que ser un Kraken para dominarlo y moverlo, ¿eh? O sea que, pero bueno. Venga, el circuito está libre ahora. Venga, vamos. Vete a la mierda. Coñazo eres.
Vamos a guardar opciones del coche. En este me escribimos un número, el número 1. No te importa. No, pero ¿cómo que Y? Que un hostias. Listo. Vale. Ya está. Bueno, vamos a hacer una cosa, tíos. ¿Salimos? Salimos, ¿no, jefe? Sí, 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 sí. Muy bien. Vamos a salir a la pista. Estos cambios. Ya están los cambios, jefe. Salimos a pista, vuelta rápida. No, salimos a pista, coño. Hacerlo bien. Que la pista está fría. Tómate las primeras vueltas con calma. Ya está, ya está. Ya está, Fede, para tres vueltas, tío. Todo preparado, jefe. Muy bien. Momento. Ahí estamos. Vamos a probar, tíos. Rubén, ¿qué pasa? Krakencitos. Atención, Rubén, que lo vas a flipar. Un poquito alto el volumen. Vámonos. Calentando gomas. Si está muy alto el volumen del motor, me lo decís. Yo de momento bien. Digo los espectadores, cachondo. Ah, perdón. Ahora sí que vamos a pedir un poquito de silencio de radio. Yo creo que sí, ¿eh? Aquí calladitos para que tú te concentres. Sí, ahora de momento, bueno, estamos calentando. Pero en cuanto pasemos línea de meta, exijo silencio de radio. Que cogerá el puto Anselmo. No, no, yo me callo. Espero que sí, porque te... Vuelta rápida. Vete. Joder, hemos tocado, macho. Vale. Desde... aquí. Estamos calentando, tampoco pasa nada. Vale. Hay que no bloquees, Guille. Aquí me piro. Vettel, que es 1.24. Madre mía, 1.24, tío. He de decir una cosa en mi descargo. Y es que... si tú estás... todo el fin de semana en tu casa probando el circuito, llegas al directo, que vamos, triunfas y triunfas. Yo, como estoy jugándomela la primera con vosotros, ya sé que es una excusa, pero no, para que yo no toco el juego durante toda la semana para estar aquí al quite, con lo cual es mucho más real, ¿me explico? Y ahora esta va más lenta, tío. Bueno, silencio de radio. Muy bien, todos silencios. Muy bien, jefe. Ánimo. Puto Anselmo, tío. Va. Ay. No. Siempre me hace lo mismo ahí, tío, en esa puta curva. Macho. O sea, es asumible, aunque bueno, pilla ahí de todo, pero es que en esta. Silencio de radio, que no diga nadie ni mu. ¿Veis ahí, tíos? Era puto peralte, ¿eh? Joder, macho. Cristian, ¿qué tal? El 28 sale, crack. Y Héctor, que no lo había visto. Pasa, Héctor, tío. Bueno, vamos a cogerlo aquí, entrando en esta. Vaya drama, ¿eh? Silencio de radio. Drama existencial. Sigo. Vale, voy a hacer una cosa, tíos. Vamos a coger... Iniciar la sesión... Sí, no. Volver al garaje. Vamos a coger la segunda configuración, porque se va que te cagas. Este ya más a saco. Y es que, ni de coña. A ver, informe de sesión. ¿Cuándo vamos? Está despejado. 23 minutos, jefe. Vamos a... confiar en Guille...
Chan. Vamos a coger este super blando. Configuración estatal, vamos a coger la segunda por defecto. Momento. Vamos a sobreescribir datos. Cogemos para tres vueltas, casi cuatro. Vale, por si acaso. De aerodinámica, todo esto no cogemos nada. Vale. Vale, vamos a salir. Salimos al circuito. A pista. Silencio de radio y todo el mundo, ¿eh? Vale, Bandit. Aquí estamos, jefe, siguiendo tus instrucciones. Yo no digo ni mu. Ni mu. Vamos a concentrarnos, tío. ¿Qué pasa, carnecita? Pues el día 28 sale. Vamos a ver si hay pasta o no para comprarlo, que esa es otra. Bueno, ahora sí, me concentro, tíos. Que estamos 2 segundos por encima y esto es un drama, ¿eh? Os explico mi feeling. Primero vete. Bueno, vamos a hacer esta de calentamiento de neumáticos. Voy a intentar dar the best of me. Venga. Yo, para mí que la configuración 2 va a ser la adecuada, pero bueno. Porque puedo arañar en cada curva, tíos. Aquí muy cerradito. Venga. Vamos. Hay uno delante, con la mierda. Cuidado ahora, Guille. Aquí no me hace el sobreviraje de los pelotos. Esta puedo pillarla a toda pastilla. DRS. No sé quién está delante, pero me cago en sus muertos. Está un poquito hacia la izquierda. Aquí frenamos otro poquito. Rojo, verde. En cuanto está verde, hasta arriba. Vamos. Cerradísima. Vamos. DRS. Vamos. No sé quién está adelante, pero está volando. Ahí viene. Vamos. 1.24 Vettel. Séptimos. Vamos, Guillermo. Voy a por él. Ya por él. ¡Ánimo, jefe! ¡Silencio, joder! Perdón. Gasly, joder. Quítate de en medio, macho. Gasly, la madre que te parió. Tu puta madre. Con perdón. Cago en la leche, tío. ¿Qué? Y el Ansemo metiéndose. Ay, me la he jugado. He ido pasadísimo. Prefiero poner los flashbacks, que son también espectaculares, joder. Fallo mío, tíos. Está más claro que el agua. Vamos a intentar coger un poquito por aquí. Aquí. Sigamos. Hostia, un poco antes. Aquí. Quieto. Qué difícil, tíos. A través del sobreviraje. No pasa nada. Voy a intentar adelantarlo. Y las 2 vueltas de combustible que me quedan, voy a saco. También es mala suerte. 2 vueltas para entrar en boxes. No lo sé, joder. Así puedo adelantar al Gasly de los huevis. El gran Gasly. Cuidado, Guille, que se te va. Contravolante. No pasa nada. A este paso no lo adelanto ni de coñas. Menos mal que se va a boxes. Venga, nosotros. A por la nuestra. Va. Vamos, chicos. Ahora o nunca. Venga. Tercera plaza. No te lo crees ni tú. Vamos, Guille. Peor parcial. Vamos.
Vamos, bonito, corre. Ahora. Venga, en estas curvas. Fundamental. Vámonos. No me gusta nada. ¡Cállate, coño! ¡Pesado! ¡En torretas! ¡Ahí, ahí! Esta es en la que no puedo frenar. DRS. ¡Silencio de radio todo el mundo! Entra en esta vuelta, por favor. Entra en boxes. Me lo voy a cargar al tío. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga! Vamos, quite. Vas bien, vas bien. Vas mal. Joder, ahí me tiene. Sigue, Guille, sigue, 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 sigue. Mira, tío, de verdad os digo. Voy a saco, macho. Ahí la cago. Ahí bloqueo. Y ahí se me va. Me cago en... submuertos. Vale, dame un segundito, que bajemos desde aquí, desde la salida. Aquí. A ver si podemos hacer una clasificación digna. Estamos en entrenamientos, ¿eh? Vámonos. Vamos, venga, 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 venga. Terceros. Más 1,2. Bueno, si no nos quedamos sin combustible, entramos en boxes. Dice el tío, entra, por favor. Bueno, pues si hay que llevarlo en grúa, se lleva en grúa. Joder. Qué gente. Vale, entra al final de la vuelta. De todas formas, yo con todo mi cariño y respeto para mi compañero, la voz de este hombre no le pega ni con cola. Hay que poner una voz más jovencita, macho. Que parece que está hablando el abuelo, tío. ¿Os parece? Bandit Anselmo, ahora sí. Vale, porque qué, Ricciardo ha hecho 1.23. Joder. Pues para eso te puede haber callado. Vamos a reír el Anselmito. Estamos lejos, jefe. Estamos lejos de cojones, macho. Bueno, no pasa nada. Entra en boxes en esta vuelta, por favor. Ya está, dando por culo. El poder está invalidado. Ya sé que va invalidado, capullito. Hostia, nos han invalidado, tío, pero todo, ¿eh? Buenísimo. Mira, mira. Todo el grupo motor aquí invalidado. La hostia. Pues como venga alguien, no me quito. Bueno, vamos a entrar en boxes, tíos. Vamos a ver exactamente. Una cosa ha quedado clara. Y no es pecata minuta. Y es que está clarísimo. Bueno, estamos cuartos, ¿eh? Estamos cuartos en entrenamientos 3, nos falta la clasificación, va a ser... ¿Qué tiene aquí? Que ese puto me cago. ¡Qué asco la IA! Aguanta un poco, lo vas a recta ya, tío. Siempre te meten a uno delante, tío, es que me toca las pelotas, o sea... Y además lo hace... Está bien programada, lo hace para dar por culo, ¿eh? O sea, según cuando estás aquí en tu vuelta rápida, venga, ahí está. Ya pasa varias veces. Si habéis seguido los directitos del Guillermito, justamente cuando estamos en vuelta rápida, ¡zas! Ahí te mete delante el pollis. En fin, que no cunda el pánico. Mood, dame tiempo de juego, macho. 55 minutos, señor. Joder, 55 minutos y no hemos hecho nada. ¿Cómo han pasado 55 minutos? ¿Dónde? A ver, informe de sesión. Krakens. Venga, me cago en la puta de oro. Me cago en la puta oro. El Cristian aquí. Cristian, tranquilidad. ¿Cómo es, Diego? ¿Qué pasa, Dieguito, tío? Estoy triste, Diego. Estoy que la cago. El porretas. 1.25,6. 1.25,6, señor. Vaya plan. A ver, os cuento. Vamos a hacer la familiarización. Que estamos en el tercer entrenamiento. Un momentito, la gestión del combustible, que veamos. Muy bien, muy bien. Al momento que vamos a cambiar aquí, configuración del coche, grupo motor. Vale. Está todo correcto, caja de cambios. Me gusta, me gusta.
Estamos en un desgaste del 49%, de neumáticos. ¿Y los otros? 0-0, pero claro. Vamos a dejarlos ahí seleccionados. Vale, pues entonces, vamos a ver los tiempos, los veo con vosotros. 1.23.6. Bandit, 1.23.6. Sí, sí, ha bajado del 1.24. Ricciardo tiene una configuración muy potente. Con neumáticos medios, ¿eh? Joder. Vettel, 1.24.4. Sí. A 0.8. Casi un segundo por encima. Y ya por encima del segundo, Verstappen. Bottas, 1.4. Ahí se actualiza la clasificación, seguimos séptimos. Raikkonen, ¿eh? Se acaba de fundir el vuelto. El tiempo, perdón, de vuelta de Ricciardo. Joder. Madre mía. Vettel 1.24.4, 96 si Verstappen. Experimentas demasiado sobreviraje, vuelve para que veamos los relajes. El sobreviraje se produce cuando las ruedas traseras pierden agarre antes que las delanteras. Generalmente, ¿sí? Eso se debe a una falta de carga aerodinámica en la parte posterior o a una rigidez excesiva de la suspensión trasera, pero se puede solucionar rectificando un poco la comba y la convergencia de las ruedas. Pues muy bien. 1.25.6. Estamos 2.5 segundos por encima. Alonso detrás. Gasly, que el francés nos ha jodido. Bottas, que ha pasado a quinta posición. Bueno, la cuestión, lo que está diciendo nuestro compañero es absolutamente cierta. Es decir, aquí en aerodinámica nos está haciendo un sobreviraje, es decir, se va de culo. El tipo de ocasión no lo puedes modificar. Eso es la pista, montar en el coche, si puedes poner enriquecido. Pues eso no lo sé. Es que hay cosas de este juego, tío, que como no me meta yo fin de semana aquí sin comer ni beber y estando jugando, es que no lo sacan, macho. A ver, ángulo del alerón trasero. Metida la suspensión. La comba, esto es lo que decía. Vamos a meter 0,41 grados. Vale. La suspensión, pero aquí ponte a tocar cosas, macho. Y aquí en aerodinámica, no sé si subir el alerón. Mira, vamos a hacer una cosa. Como de momento ahora me está respondiendo. Vale, vamos a dejar eso en 9. Estamos en 3,8 vueltas. Vale. 3,8 vueltas, así queda. Vamos a probar con esta configuración. Que estamos séptimos. A ver cuánto hay en pista. Hay 12, ¿eh? Qué buena puta, hay 12, tío. Estamos octavos. Es que vamos a salir. Vamos a salir octavos o novenos, si no décimos, tío. A toda la banda aquí. 12 minutos, jefe. Uruguay, viva Uruguay. Diego, macho. Bueno, a ver, que te leo, Fede. No, para mirarlo, para inboxes. Vale, miraré a ver si están enriquecidos o no, macho. Sobre todo a mí la gestión del RS, que la muevo poco, pero es que esto es imposible, tío. O sea, tiene que ser un pro, hay que estar jugando aquí todo el santo día, macho. Las ruedas y los toques. Pues no sé qué decirte, Fede. Me la voy a arriesgar. Novenos. Me voy a regar, macho, no sé si me equivocaré. Pero se me va de culo, Federico. ¿Qué quieres que haga, macho? Se me va de culito. Bueno, vamos a probar así. No hay drama. ¿Vale? Que es la primera temporada, tío. 12 de 20. Yo salgo, a ver dónde están todos aquí. Están saliendo. Bueno, antes de que salga aquí toda la banda, vamos al circuito. Vamos a hacer la vuelta rápida directamente y nos lo ahorramos. Vamos, jefe, tú puedes. Vamos a ver. A vuelta lanzada. Silencio de radio, todo el mundo. Ahí lo tienes. Vamos a ver si con esta configuración no me hace tanto sobreviraje. Miramos aquí lo de... Momentito, voy a hacer una cosa. Voy a salir aquí. ¿Vale? Quedan unas 3 vueltas de combustible. Que sí, coño. Un momentito. Voy a coger desde aquí el flashback. Sobre todo porque voy a salir. ¿Vale? Ahora salimos. Quiero ver. Ver, compañero, está arriba. Última vuelta. Ingeniero, información. Calla, Jorge. Eso está bien. Mira, eso no lo teníamos visto. Está el coche en clasificación al tiempo del combustible. Mira, a ver, combustible. Quedan unas 3 vueltas de combustible.
Vale, eso no es nada. Se acabó el gran premio para nosotros, Pantera Negra. Vuelve a Mónaco. Anda, qué hijo de puta. Bueno, no pasa nada. Iniciar sesión. A ver, repetición flashback. A ver si nos deja salir. Un poquito antes, desde aquí. Salimos para que no nos desclasifiquen. Fede, no me da tiempo a ver lo del combustible, macho. Esto hay que mirarlo con calmita. Bueno, me la voy a arriesgar, tíos. Silencio de radio, todo el mundo. Va. Cuidado. Pasan los autobuses municipales más rápido que los Fórmula 1 en el circuito, lo juro, tíos. Ya voy a sacar el micrófono para grabarlo. Se lo voy a mandar al alcalde o al concejal de los cojones. Cuidado. Parece esto el circuito de Fórmula 1 de las Rozas de mierda. Voy. De momento bien. Ahora saco. Tanto piano no me gusta. Aquí puedo arriesgar un poquito más. Se me ha pegado muy bien. Vamos, a saco. DRS. Me pego. Esa potencia extra. Me pasa un poquito ahora. Parcial está un poco por encima, que no cunda el pánico. Ay, siempre se me va, tíos. Me cago en la hostia. Desde aquí. Vamos. Cuidado, Guille. Vamos, verde. Ahorita ahora, verde otra vez. Frenada. Se me ha ido, mierda para mí. Qué difícil, macho, la verdad. Y aquí intento estar a todo. Venga, va, segunda. RS dentro. 1.1 arriba, mal. Seguimos novenos, a ver si podemos hacer un séptimo, joder. Gran Premio de España, vamos a sufrir. Cantidubi. Ahí perdemos. Por la mayor carga aerodinámica, 300 milisegundos. Vamos a intentar recuperarlos en las curvas. Vamos, chaval. Vamos. Bueno, tengo ahora mismo un tacto fino, fino, que te cagas. Vamos ahí arriba. Sube. Arriba el pedal, sigues acelerando, un poquito de piano, DRS. 1.7 arriba, tíos, esto es imposible. Entra en esta vuelta, por favor, entra en boxes. A este tío me lo voy a cargar. No, Guille, ahora. Este circuito es técnico de pelotas, tíos. ¡Hala! ¿Pero qué hace ahí, tío? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Bueno, Jeff, casi bloqueo. Pero unas frenadas, tío, que con un volante esto... con el... ¡Hala! ¡Ras! Muy bien, estupendamente, me gusta. Vamos a coger un poquito más atrás. El neumático izquierdo. Fijaos cómo va el neumático izquierdo, tíos. Mira. Mira cómo bloqueo ahí. Mira cómo se deforma, tío. Qué fuerte, ¿eh? Cómo se deforma la goma, tío. Desde aquí vamos a pillar. Vamos. Vamos, Guille. Se ha desinflado la rueda delantera izquierda. Pinchazo en la rueda delantera izquierda. Es lo que faltaba. Qué mala suerte. Pinchacito, tíos. Ala, entramos al garaje. De verdad os digo que vamos. Esto es la hostia. Pues sí. De Fénix. Pero. Pasta. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1 minuto 25,6.
95.6. Pues sí, el volantito sería lo suyo, pero vamos. Ponte a gastarte ahora en el volante. Pff. A ver, informe de sesión, a ver cuánto nos queda. Nada, jefe, 3.20. Bueno, aceleramos tiempo, tíos. Está, de todas formas, el pescado está vendido, ¿eh? Os cuento, estamos décimos. Era previsible. Era previsible, estamos... Pero es que estamos 2,5 segundos por encima, tío. O sea, madre mía. Ya pensé que íbamos a estar, yo qué sé, hombre, sexto, séptimo, pero décimos... Pues ahí estamos. Raikkonen primero, Ricciardo. Vettel, Pérez. Qué bueno, Sergio Pérez, ¿eh? El mexicano ahí. Verstappen, quinto, Bottas, que ha bajado a la sexta posición y estaba haciendo un muy buen entrenamiento. Andurne, Gasly, Hülkenberg y Guillermo Morante. Bueno, pues nada, tíos. Vamos a hacer aquí la... Vamos a hacer la... Hacerlo el tiempo. La clasificación. Orcajust, ¿qué pasa? Ya podéis ir dejando el like, ¿no? Y suscribiéndose al canal, porque somos el canal más guapo, de más que verme a mí. ¿Algún problema? No, pues eso. Esto es un poco chulería, pero sobreinterpretada. Craquecitos, estoy acojonado. Despejado 8-20, pim, pim, pum, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora os enseño los resultados. Esto está... Sí, gracias, 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 compañero. Me quito de en medio, tío, si os lo enseño. Décimos, Alonso décimo primero con McLaren, ¿vale? Pero vamos, Bottas de todas formas, nuestro compañero Mercedes está sexto, o sea que tampoco... Y está 1.7, ahí lo tenéis, ahí arriba, por ahí, que no se me vea el dedo. 1.7 por encima, o sea que es mal resultado. Sin duda alguna. Los dos Ferrari arriba, tío. Ahora es cuando uno se pregunta por qué ha cambiado de escudería, ¿no? No, ya llevamos mucho tiempo con... Cajus, qué Kraken eres. Se ha suscrito, es que te queremos, tío. No es que me arrepienta de haberme cambiado de escudería. Llevamos aquí una parte de la temporada con Ferrari y digo, bueno, vamos a probar con Mercedes, macho. ¿Y qué quieres que te diga? A ver, bajamos un poquito de reputación, me da igual. Está. Pues vamos a hacer la ronda de clasificación. Pues vamos a hacer la ronda de clasificación. Yo os diría que mi valor en contratos sube, por supuesto. En la Rolli más D, por cierto, teníamos aquí la durabilidad que está investigada. Chasis por fin no lo he investigado. Pues ya era hora, macho. Claro, no disponible. Claro, me gusta. El grupo motor está todo en desarrollo, por cierto. A ver, un momentito. Control de calidad, mejora de chasis. Eficiencia de fábrica, el chasis 1. Puntos insuficientes. Y en aerodinámica, recursos insuficientes. Bueno, aquí estaba todo asignado. A ver. Vale. Nos faltan recursos, pero bueno, puntos de recursos. Pero bueno, vamos poquito a poco. Ahora la cuestión está en distancia neumática para el fin de semana. A ver cómo vamos. 1, 3, 6, 3, 6. Está todo tocadísimo, tío. Tenemos los super blandos muy tocados, jefe. Estamos jodidos. Ya, tío. Bueno, el grupo motor es nominal, ¿no, Mut? Todo correcto, señor. Vale. Vale. Ahí estamos, En la clasificación del Mundial vamos segundos. Y desde luego en constructores vamos primeros, con 139 puntos. O sea que aquí el Gran Premio de España es fundamental. Y nos vamos a hacer la clasificación. Tenemos un mensaje que me importa una mierda. Joder. Ya veréis. Qué divertido. Bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¡Jesús! Ya verás qué drama, Jesús. Buenas noches, chaval. Bueno, pues... Oye, por cierto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Porque la ronda de clasificación? ¿Me la he pasado? Pues creo que sí. Me cago en la puta, Dios. De verdad os digo, de verdad os cuento. A ver. Capullos. Nos va la carrera. A ver, tiempo de juego, Mut. 1 hora 10 minutos. Es lo que iba a decir, nos hacemos la carrera. Hombre, yo creo que podría ser interesante. A ver, hemos estado trabajando muy duro en una carrera memorable. Mira, yo creo, podemos hacer una cosa. Por encima del 9 décimo puesto no vamos a conseguir nada. Vamos a hacer
un primer ensayo de carrerita lanzada, ¿vale, tíos? Porque este directo estaba dedicado expresamente a clasificación y calificación, cualificación. Vamos a hacer una salida de carrera, una simulación, aunque hagamos un segundo directo. Vamos a ver cómo sale, de todas formas, desde el décimo puesto, muy complicado, ¿eh? ¡Que no es complicado, coño! Buenas tardes, desde el Gran Premio de España, desde Emirates 2018. Quinta carrera, ¿eh? Vamos a ver cuántos kilómetros era el circuitito, que eran cinco y pico, ¿no? Pues te lo voy a confirmar. Por cierto, hay llovizna, ¿eh? 24 grados llovizna. O sea que... Bueno, encima lloviendo, tío. O sea, esto es un drama existencial. Bueno, tenemos 4 kilómetros 655 metros, o sea, 16 vueltas, ¿vale? Madre mía. Fijaos todos los peraltes que hay para allá, para arriba, para abajo, subimos, bajamos. Es un circuito de puto culo. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y para el Gran Premio tenemos a... Ahí está. Guillermo Morante. Qué bonito, ¿no? La patrulla Pollis. Cómo me gusta ese coche. El... ¿Cuál? El... Joder, me vendrá ahora a la mente. Yo me sigue el coche ese. Sí, bueno, luego lo decimos. Vamos a ver. Ahí está Vettel. Está comentando que nos va a fundir. Le está comentando en plan. Sí, Guillermito, vamos. Ese me lo como con patatas en 0, coma. Bueno, la parrilla. Bandit. Pues Vettel primero. Verstappen está segundo. Y vamos a ver tercer, cuarto puesto. Raikkonen. Ricciardo. Quinto puesto para Bottas. Sexto, Hülkenberg. Alonso, séptimo. Sainz, octavo. Sergio Pérez, noveno. Grosjean, Ocon. Gasly, Magnussen, Halley, Chaufin, Fanchin Flanfri. Vale. Entonces, os cuento. Vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Estrategia, nada. Comenzamos. Voy a subir. Vamos a probar. Si saliéramos aquí desde el culo del mundo. ¿Vale? ¿Qué huevos tiene, jefe? Que sí. Vamos a probar. Va. No tengo miedo. Madre mía. Qué drama. Qué plan. Qué huevos. Tú lo has dicho. Mirad, tíos, todo lo que se está montando aquí. Nada. Yo no he sido, seño. Puesto 16, tíos. Toquecito. Quítate en medio, coño. Vamos, el Mercedes. Voy a ver si voy ganando puntos. Y puestecitos. Estamos probando, tíos. Golpe. Alerón. Golpe en el alerón izquierdo. Sigo. Bueno, con llovizna esto es. Madre mía, mi alma. Hostia. Golpecito. Vale. Salgamos. Quita. No me enseñes nada. Fuera. De esta condición. Salimos lo principal. Sí. Vamos a ver el menú principal, tíos. Bien. Bueno, os cuento. Es el gran premio más complicado del mundo, tíos. Así que, yo os diría. Vamos a jugar la carrera en el próximo directo. Con calma, ¿vale? Satisfacción. Estamos en carrera, de todas formas también. Es que estamos segundos, tío. Bueno, tranquilidad. Vamos a hacer la carrera en el próximo directo, tíos. Yo creo que merece la pena. Y sufrir, porque no podemos hacer otra cosa. Yo creo que es muy complicado, y sobre todo porque hay que manejar muchos parámetros que no controlamos. Esa es la cuestión, macho. Bueno, pues nada, cracks. Voy a dejar de tocar la mesita. Coño. Oye, una cosa se iba a decir. Mañana hay... Mañana en directo, por supuesto. Champiñones, ¿vale? No, champiñones no. Hay liga. Y está el rojo vivo, tíos. Yo que vosotros no me lo perdería. Está la cosa muy complicada. Insistimos que el lanzamiento del 2019, del Fórmula 1 2019, está pensado, lo está mirando para el 28 de junio
Ya estamos ya a 24 lunes. Ya mañana, o sea, dentro de 3 minutos, 25 martes. O sea, que está al caer. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Carmencita, gracias por tu apoyo, like, suscripción, di que sí, ese liking. Me ha costado, tíos. Me ha costado. O sea, salgo sudando como un pollo, macho. O sea, es acojonante. Pero bueno, me gusta sufrir. Qué guapo está Guille. No sé, no pasa nada. Bueno, pues Kraken, ese like, suscribíos si os sale de los huevazos. Sed felices y mañana nos vemos en la Liga de FIFA, ¿vale? Que por cierto os contaré una cosa divertida de lo que no tenéis que hacer cuando juguéis a FIFA 19, para variar. Gracias, Bandis, por todo tu apoyo y por tu ayuda y por tus cositas. Gracias a ti, Guille, ha sido un placer. Has probado, en fin. Vamos a darlo todo en el próximo directo. Adiós a todos. Adiós. Adiós, Anselmito. Adiós, jefe, no te vengas abajo. ¿Por qué dice que me venga abajo? Joder, yo no me vengo abajo nunca, coño. Y por cierto, el porrita sí es muy malo. La verdad es que el asistente es un poco... Vamos a hacer... Parece que se está tomando la sopita, tío. Yo te recomendaría que montaras unos neumáticos blandos. Eso. Krakens, larga vida, prosperidad. Mañana nos vemos. Sed felices. Haced lo que os salga de las pelotas. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Te queremos, Bosch!